Cuarto bloque del kiosco, lo que está sonando es Orfeo en los infiernos, que todo el mundo conoce como, o identifica como el cancán, pero en realidad es Orfeo en los infiernos de Offenbach, interpretado por la Orquesta Juvenil del Sol. Imagino que el domingo ahí en el Teatro de Verano un montón de damas se pondrán a bailar junto al escenario o subirán al escenario, mostrarán sus polleras, en fin, como se hacía, en fin, uno lo ve en la película Moulin Rouge, por ejemplo, y otras más. Bien. Estoy como Mirta Legrand, ¿lo digo o no lo digo? Bueno, sí, me hago insultar un poco más, lo tengo que decir. Ustedes saben que el otro día hubo una marcha en Carrasco y en algunas partes de Montevideo protestando por algunos crímenes que ocurrieron durante esta semana y la otra en la ciudad de Montevideo. Bueno, alguien dijo que era el caceroleo de las ollas Essen, o el caceroleo del Chetaje, o el caceroleo de la princesa Laetitia D'Arenberg. Bueno, este señor es un personaje un tanto pintoresco, pero que, en fin, a más de uno le gusta tenerla como su compinche, amiga, conocida y demás. Y que a veces hace algunas declaraciones un poco locas, un poco traídas de los pelos, pero bueno, son pintorescas. Ella tiene a quien copiar, ahí la vemos abrazada a un amigo, va al quincho de Varela, la reciben lo más bien, y se dan cuenta, cuando va al quincho de Varela es la compañera Laetitia D'Arenberg. Cuando cacerolea ahí en Carrasco, es la facha, la cheta, y entonces cae toda la condena social contra ella y otra gente que también sale a cacerolear. A mí, les digo con toda franqueza, no me gusta ni aquellos que están pidiendo pena de muerte y esos disparates, como tampoco me gustan algunas declaraciones del ministro Bonomi que ya no sabe qué decir. A ver, yo no quisiera estar en los zapatos de Bonomi. Y, a ver, uno le desea la mejor de las suertes, pero con este tipo de declaraciones, ¡renunciá, Bonomi! No, mentira, no tiene que renunciar. No tiene que renunciar, le tiene que ir bien. Punto. Y no le va bien. Objetivamente, es así. Y ya alguien me va a decir, objetivamente, la Bahamas. Vos estás tomando partido. No, yo no tomo partido. Es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad. Bien, pero no me quiero detener demasiado. Se celebró el Día del Patrimonio. Soy muy hincha del Día del Patrimonio y acá en Fray Bento se armó una programación realmente buena. La UTEC fue la vedette, digamos, la estrella. Hubo un montón de gente que la visitó en el Parque Roosevelt y en otro montón de lugares. Hubo algunas actividades que tuvieron, digamos, un acompañamiento más o menos como el de todos los años. A mí me gustaría que la gente saliera más, como en Montevideo, que visitara más los edificios, pero, en fin, la realidad de Fray Bentos es otra. Acá todo el mundo entra a los edificios públicos que tienen cierto valor patrimonial. No es nada novedoso, pero, quieras o no, en ese sentido creo que los frayventinos tenemos muy metido adentro ese concepto del patrimonio y de respeto al patrimonio. Por algo tenemos al Anglo Patrimonio de la Humanidad y de alguna manera el perfil de la chimenea o de las cámaras frías está tan metido en nuestra memoria, en nuestra retina, en nuestros sentidos como el propio kiosco de la plaza. Bien, tengo que decir algo más, a ver. Canciller Timerman, o mejor dicho, ex canciller Timerman, a vos te estamos hablando. A vos te estamos hablando, a vos que fuiste procesado y embargado. ¿Querés que te lo diga? Sí, te lo digo. Estoy feliz. Estoy feliz y contento que te esté ocurriendo esto. No te deseo que vayas al Hotel del Gallo, pero que por lo menos hayas sido procesado. Merecería sí estar preso. Porque este señor, cuando fue canciller durante el gobierno K, se comportó como, a ver, no quiero calificar,
pero se comportó, digamos, como no debe comportarse un canciller o un ministro de Relaciones Exteriores. No es un tipo precisamente diplomático, y para ese cargo se necesita un diplomático. Pusieron a un militante, a un mentiroso, a un macaneador. Este señor nos hizo mucho daño a los freiventinos. Y yo me alegro sinceramente que haya sido procesado y embargado. Y si mañana pasado me dicen que va preso, está bien, que vaya preso porque merece ir preso. Y alguien me dirá, no, no, eso es políticamente incorrecto. Me importa tres joracas. Ese tipo le hizo muchísimo daño a los freiventinos y al Uruguay. Ya lo dije. ¿Se calentaron? Bueno, lo lamento muchísimo. Respóndanme con argumentos. ¿Qué más? Bueno, tenemos que cerrar ya el bloque número 4. Ah, así de sencillo. Bueno, la Orquesta Juvenil del Sodre, ¿qué es lo que interpreta? Bueno, de vuelta a Montevideo. Ah, yo soy muy hincha del tema Montevideo y está ahí el señor Fito Páez viendo, gozando, interpretando y metiendo algunos piques ahí en el piano. Ya regreso. Thank you.